Egun guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte, udal batza honetara. Iriaren ogerari buruzko eztabaida honetara. Udal batzako jaun andreok, egunon guztioi. Udal lagintaldiaren erdira iritzigaren honetan, ekiten diogu iriaren egoerari buruzko eztabaidari. Horregatik, bi kapitulutan zentratu nahi dut nire mintzaldia. Lehena, balantzea egiteko, izan handiren gobernu egin ditugun bi urte hauek nola garatu dugun eta nola jarraituko dugun garatzen agintaldiko plan estrategikoa. Bigarrena, berriz etorkizunari begira gogoeta egiteko. Gasteizek zein erronkei aurre egin behar dien, ez geratzen diren bi bakarri bi urte hauetan bakarrik, baizik eta baita urrengo hamarkadan ere abiadura handiko trena iritsi eta trenbidea lurperatzearekin Por lo tanto, voy a centrar mi intervención en dos capítulos: uno para realizar un balance del Ecuador de Legislatura, para dar a conocer lo que se ha ido haciendo del Plan Estratégico de Gobierno y lo que queremos seguir haciendo hasta el final de la Legislatura, y en un segundo capítulo, apartado, una reflexión sobre la Victoria Gasteiz del futuro, teniendo en cuenta los retos a los que ahora tenemos que afrontar, como es el soterramiento del corredor ferroviario y la llegada de la alta velocidad. Bien, con respecto al balance y al desarrollo del plan de gobierno, les indico, señores concejales y concejalas, que durante estos dos primeros años de gobierno hemos hecho mucho trabajo y mucho esfuerzo para responder a los problemas heredados y para planificar los planes y proyectos que ya están viendo la luz. Durante este tiempo hemos logrado importantes acuerdos en el ayuntamiento. Entre los que quiero destacar el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. En mayo de 2016 conformamos un gobierno de coalición en Vitoria Gasteiz después de varias legislaturas con gobiernos municipales monocolores. Un gobierno plural, diverso y abierto, con nuestras lógicas diferencias políticas, pero con un gran denominador común: nuestra pasión por Vitoria Gasteiz, nuestro compromiso con Vitoria Gasteiz y con todas las personas que aquí vivimos. Y ese compromiso es tan firme que supera cualquier diferencia ideológica que podamos tener. Quiero valorar y agradecerle, señor López de Munain, el paso dado por su grupo político para sumarse al Gobierno municipal. Un paso que, a pesar de que se ofreció a toda la corporación, solo lo dieron ustedes. Pero, además del acuerdo de Gobierno, durante estos dos años hemos sido capaces también de pactar con otras formaciones políticas cuestiones fundamentales para el devenir municipal como son la movilidad y la extensión del tranvía, la implantación del bus eléctrico inteligente, el plan económico para afrontar el agujero económico de 68 millones de euros que heredamos del anterior Gobierno, la reparcelación de Salburúa y Zabalgana, que ha permitido, entre otras cosas, desbloquear los centros educativos pendientes, la renovación de la flota de Tubisa o la adecuación de los valores catastrales a impuestos relevantes de nuestra política fiscal. Todos ellos son acuerdos en los que pongo en valor el trabajo de los grupos de la corporación. Nuestro compromiso con Vitoria-Gasteiz nos impulsa a buscar y alcanzar acuerdos. Y si bien hemos demostrado determinación para que la ciudad avance en situaciones de bloqueo político, como en el último debate presupuestario, nuestra voluntad y mi voluntad es seguir acordando con todos los grupos políticos sin excepción, seguir acordando por Vitoria con todos los grupos políticos, sin excepción. Soy consciente de que a medida que transcurre la legislatura resultará más difícil lograr consensos. Aún así, insisto en mi voluntad y la de mi Gobierno de acordar y pactar. Acordar y pactar tanto las ordenanzas fiscales de 2018, que abordaremos el mes de julio, como el presupuesto para el próximo año, como otros proyectos que sean estratégicos para la ciudad acordar por el bien de vitoria gasteiz acordemos pensando exclusivamente en la ciudad y especialmente en los que aquí vivimos. además estos dos años de gobierno se han caracterizado por una mejora significativa de la colaboración interinstitucional que ha dado cuantiosos y beneficiosos resultados a vitoria gasteiz. hace años que nuestro ayuntamiento no gozaba de una relación tan fluida tan cordial y tan productiva como la que en estos momentos goza en todos los niveles interinstitucionales, con las instituciones europeas en proyectos tan importantes como el de Smarten City de rehabilitación de coronación o el proyecto Paz Sudoe para la rehabilitación de un edificio singular en el casco medieval, con el gobierno del Estado con acuerdos tan importantes como la llegada de la alta velocidad o el soterramiento del corredor ferroviario y la estación de tren o el impulso a la plataforma logística de Hundiz con el Gobierno Vasco, con acuerdos en materia de movilidad para la extensión del tranvía o la implantación del bus eléctrico inteligente, con el impulso a los centros educativos pendientes en Salburúa y Zabalgana, con la ampliación del Hospital Universitario de Álava y especialmente con el canon de capitalidad, un canon que se ha duplicado gracias al acuerdo rubricado hace escasas semanas con el Endacari. Si en la pasada legislatura fueron 20 los millones que Vitoria recibió por este concepto, en esta serán 40, a razón de 10 millones por año. 40 millones que suponen una magnífica inyección económica para el desarrollo de proyectos estratégicos. Se lo dije en el último debate del Estado de la Ciudad. Vitoria-Gasteiz es la capital de la Comunidad Autónoma de Euskadi y es algo más que una reivindicación política, es un sentimiento. Y por esa razón dije que iba a trabajar para lograr que el estatus de capitalidad fuera reconocido como lo es. Hoy podemos decir que el canon de capitalidad se ha duplicado. Con la Diputación Foral de Álava también hemos logrado grandes acuerdos en materia de servicios sociales con el desarrollo del decreto de cartera y también un convenio de colaboración por el cual nuestra Diputación aporta 2,5 millones de euros a proyectos relevantes para la ciudad y para el territorio. Hau da, politika egiteko gure modua. Beste erakunde batzuekin adostuz, proiektuak gauzatzen lagunduz. Konplizitateak bilatu eta eunduz. Irmoki, defendatuz, gazteizko interesak, era berean erakunde guztietan. Era berean erakunde guztietan. Aietan gobernatzen duen alderdia bat edo beste izan. Dakizuenez, hiru erronka eta saspi ardatz estrategiko kosatzen dute agintaldi honetarako gobernu plana. Biziki detza sendotzea eta bizi kalitatea hobetzea du sede lehen erronkak. Gizarteko esiaren eta giza garapenaren iria izeneko ardatz estrategiko bakarrarekin. Hogeita lau jarduera hartzen ditu ardatz horrek, eta dagoeneko hoietako hogeita bat gauzatu dira edo gauzatzen ari dira. Hau da, euneko laro gaita koma bost. Gasteizen, bizigaren berreunda brogitasei mila pertsonak dira gure gobernuaren lehentasuna, eta bereziki, arrazoi bategatik edo beste gatik, egoeran dauden pertsonak. Durante estos dos años hemos prestado una especial atención a las personas mayores de Vitoria-Gasteiz, ya que el envejecimiento de la población es un fenómeno característico de las sociedades avanzadas, y Vitoria lo es. Por lo tanto, es un fenómeno que no es ajeno a nuestra ciudad. Hemos aprobado un plan estratégico de los servicios sociales que dedica un espacio importante a la atención de nuestros mayores. En 2016 pusimos en marcha el Plan de Lucha contra la Soledad y el Aislamiento, un plan que hasta la fecha ha permitido identificar a 56 personas mayores de 75 años que se encontraban en una situación de soledad y aislamiento. Cuando lo, lo pusimos en marcha... Les comenté que bastaba con que identificáramos a una persona mayor que estuviera en una situación de soledad y aislamiento para que mereciera la pena. Hoy son 56 las personas mayores de 75 años que vivían solas y estaban aisladas. Y hoy, gracias a esta intervención municipal, se encuentran mejor, se encuentran atendidas y, sobre todo, se encuentran acompañadas. Hemos mejorado la gestión de las ayudas para gastos energéticos a personas pensionistas. Perceptoras de la renta de garantía de ingresos. Hemos puesto en marcha nuevos servicios para personas mayores, como el de asesoría jurídica, por cierto, con mucho éxito, y el de respiro para familias cuidadoras. En diciembre firmamos un importante acuerdo con la Diputación, como ya he mencionado, para la prestación de servicios conforme al decreto de cartera. En relación a este punto, estamos realizando ya obras de mejora en los centros de atención diurna de Olarizu, en el Aterpe, en la Casa Abierta y en los próximos meses en la mini residencia Los Molinos con el objeto de adaptar estos equipamientos a los nuevos servicios que tenemos que ofrecer conforme al decreto de cartera. Este año hemos incrementado en 120 las plazas de comedor para personas mayores en los centros socioculturales y en otras 60 las comidas de reparto a domicilio. Estos son algunos ejemplos de nuestro compromiso con las personas mayores de Vitoria-Gasteiz, personas que merecen mi máxima consideración y reconocimiento. Y en coherencia con este compromiso, les comunico que hemos puesto en marcha un nuevo programa denominado Activa tu Barrio, con una experiencia piloto en las zonas de Landazuri y El Pilar. El objetivo del programa es hacer de nuestros barrios unos espacios más seguros y amigables con las personas mayores. En cada barrio, El Pilar y Landazuri, hay un grupo motor formado y constituido por personas mayores, y también se ha formado a agentes colaboradores que ya cuentan con el sello de establecimiento amigable. Para darle una mayor difusión a este programa, este mes de junio hemos informado a través de carta a las 2.004 personas mayores de 75 años que viven solas en los barrios de El Pilar y Landazuri, que por cierto son el 20% de las personas mayores de 75 que viven solas en la ciudad. Por eso hemos enfocado el proyecto piloto en esta zona. Itinerarios seguros para mayores, en una ciudad que ya es segura. De hecho, Vitoria Gasteiz es la capital más segura de la comunidad autónoma vasca. El año pasado, en concreto, se redujo el número de delitos un 2,37% y es la capital de la comunidad autónoma más segura. La atención a la infancia y adolescencia es otra de las prioridades de nuestra política social. Hace unos meses aprobamos el cuarto plan joven tras haber recuperado el programa GAWECOAC, tal y como nos comprometimos al principio de la legislatura. Durante este año hemos puesto en funcionamiento un nuevo programa para la atención de casos de violencia filioparental. En estos momentos se está terminando el diagnóstico que dará paso al segundo plan local de infancia y adolescencia. Y en el pasado pleno, recordarán, aprobamos la constitución de un órgano de participación estable para este colectivo. Todas estas actuaciones culminarán en 2018 con la presentación de nuestra candidatura a la red de ciudades amigas de la infancia. Queremos que a partir del año que viene, Vitoria Gasteiz forme parte también de esa red de ciudades que es amiga de la infancia. Oro bat, nabarmen tatal honetan onetzi senetik amazortzi urte pasa eta gero, gai izan garela, gauza izan garela udalaren gizarte prestazioen orderantza eguneratzeko eta garai berrietara egokitzeko, pobreziaren kontrako borrokaren eskari berrietara. Ordenantza berria indarrean dugu dagoeneko, hobetua, haintzat harturik irizpide teknikoak, zorrostazun ekonomikoa eta batez ere, batez ere, politika publikoa garatzeko orduan nagusitu behar den sentiberatasun soziala. Bizikiretzaren eta nistazunaren arloan, eskolen getizazioaren kontrako mailak egindako lana nabarmendu nahi dut zeinen emaitzak urtearen hasieran aurkeztu baitziren. Eta zurrumurruen kontrako kanpaina martzan jarri bala. Talde eragila bukatzen ari den eta uda igaro ondoren aurkesteko asmoa dagoen bizikidetza planaren parte dira bi esku hartze hoiek. Gazteiz, anistazuna, errespetuz hartzen duen iria izan dadin, lan egiten jarraitzeko konpromisoa berresten dut. Hori da bizikidetza eta nistasun zerbitzutik finkatu dugun helburu nagusia eta eraberean lantzen da berdintasun zerbitzutik ere. Izan ere, genero anistasunaren kudeak eta da gure gobernuaren beste lehentasun bat. Gogotik ari gara bultzatzen udaletik gizon eta emakumen arteko berdintasunaren aldeko politikak. Udal barruko genero berdintasunerako lehenengo plana martzan jarri dugu. Irugarren berdintasunaren plana evaluazio horren plana egin dugu. Eta laugarren plana lantzen hasia gara dagoeneko. Eta lehenengo aldiz, lehenengo aldiz, iriko LGTBI mugimenduaren diagnostikoa barne hartuko du. Emakumen etxearen edukia definitzen ari gara. Talde feminista eta emakume kolektiboen laguntzarekin. Indarkeria matxista modu aktiboan antzemateko onarpen zerbitzua martzan jarri dugu herritaren segurtasunaren saietik, genero indarkeriaren kontrako borrokarako lantaldea, sendotu genuen 2008an agente bat gehiagorekin, eta urte honetan bestekide bat gehitzea aurre ikusten dugu, modu jarraituagoan eskaini alizateko zerbitzu espezializatu hori. Hiri anitza, askotarikoa, modernoa, irekia, solidarioa eta tolerantea hori da nahi nukeena. Baina hiri anitzaren eredu horrek ezin ez du eduki egu, gutxieneko joko arauak onartzen ez diren impunitate espaziorik. Eskubideek bete beharrak dakartzate berekin eta besteen eskubideak bermatzeko tresnatzat ulertu behar ditugu bete behar hoiek. Etxe bizitza jabearen baimeni gabe okupatzea, edo baliabide gainerako herritarrok betetzen ditugun arauak bete gabe aprobetzatzea, ez dira, ez adibide, ez biziki detzarenak. eta ez dute lekurik guk lortu nahi dugun gizarte ereduan. Anistasunaren eredu horretan ere gutxieneko joko arauak onartu behar dira. En materia de convivencia, quiero destacar también los homenajes individualizados a las víctimas del terrorismo y de otras violencias de índole política que, por primera vez en este Ayuntamiento, se han realizado en el 2016. Homenajes individualizados a todas las víctimas del terrorismo y de otras violencias de índole política. Todas las víctimas tienen mi apoyo y respeto. Victoria Gasteis está con las víctimas, con todas ellas. No puede haber víctimas de primera y de segunda en función del tipo de violencia que haya acabado con sus vidas. Todas merecen reparación y justicia. Todas merecen un trato igualitario. Recientemente conocíamos la sentencia contraria a las víctimas del 3 de marzo, del 3 de marzo en las querellas interpuestas por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Álava. Es muy probable que la querella de este Ayuntamiento por las víctimas del 3 de marzo corra la misma suerte. En este sentido, ya les anuncio que agotaremos todas las vías judiciales estatales y, en su caso, acudiremos a las instancias europeas para reclamar la justicia que también se merecen las víctimas del 3 de marzo de 1976. Y no es precisamente con honores y reconocimientos a los responsables políticos de aquellos asesinatos como se repara a las víctimas. Las víctimas merecen reparación y justicia. no reconocimiento de los responsables políticos de aquella matanza. Biktimei laguntzeaz gain, memoria historikoarekin ere konpromisoa hartua dugu irian, iraganean gertatutakoa esagutu eta gogora ekartzeko. Berriro halakorik gertaz dadin etorkizunean. Izan ere, terrorismoaren eta bestelako indarkeria politikoen biktimek bezela, frankismoaren biktimek ere justizia eta erreparazioa merezi dituzte. Juan de Nigandean lauaz eta fusilatu zuteneko laroigarren urte zela eta, homenaldi txiki bezain unkigarri egin genien gure herriaren edin identitatea, askatasuna eta demokrazia defendatzeagatik, gazteizen fusilatu zituzten guztiei. Memoria historikoari buruzko txostenean jasotzen diren ekintzak garatzen jarraituko dugu. Hori bai, erreparatzeko ekintzak ez dezake barne hartu ez gorrotorik, Es Mendecu, Edo, R. Bancha, Orocorrique. Superar la crisis económica y generar empleo de calidad es el segundo de los retos que nos hemos propuesto abordar esta legislatura. Este reto incorpora un eje estratégico definido como la ciudad del empleo y que ustedes ya conocen. Dedico unos minutos de mi intervención a reflexionar sobre la situación económica del Ayuntamiento. En estos momentos se está realizando una gestión económica acorde a la capacidad financiera real teniendo en cuenta la estructura presupuestaria heredada, donde está comprometido el 95% del gasto. Es decir, un 95% del gasto presupuestario es gasto fijo, estructural, bien por competencias, gastos de mantenimiento u otros aspectos que hacen en estos momentos muy complicado su reducción. Este hecho queda refrendado por la evolución del gasto corriente durante estos últimos 10 años. Durante estos últimos diez años adquiriendo un peso cada vez mayor en el presupuesto en relación al gasto de capital, lo que limita el margen de actuación de cara a desarrollar nuevos proyectos o para hacer frente a circunstancias sobrevenidas. En este aspecto hay que destacar que en los presupuestos de 2016, 2017 y siguientes se están absorbiendo las insuficiencias que se heredaron de la legislatura anterior por importe de 68 millones de euros y que en el presupuesto de 2017 se ha comprometido gasto en un importe superior a los 7 millones para insuficiencias procedentes del 2015. Y les pongo un ejemplo para que sepan que esto es así. Este año tenemos que hacer frente al pago de la sentencia por la obra de urbanización de Ibayonto, que no previeron los anteriores gobernantes, por la expropiación de terrenos para la defensa de inundaciones del río Zadorra, los intereses de Mora. El IVA de las oficinas municipales de San Martín son algunos ejemplos de lo que estoy comentándoles. Es decir, en 2017 vamos a reducir en otros siete millones de euros el déficit generado por el agujero económico heredado y detectado por el Interventor y el Tesorero Municipal en julio de 2015. Al principio de esta legislatura, la deuda consolidada, es decir, la del ayuntamiento y la de las sociedades municipales, ascendía a 123 millones de euros. Hoy es de 113, 10 millones de euros menos. Por lo tanto, tras dos años de gobierno, este ayuntamiento tiene menos deuda y menos déficit. Este ayuntamiento tiene menos deuda y menos déficit. No obstante, todos y todas tenemos que ser conscientes de que hay que seguir tomando medidas para mejorar la situación económica de nuestra Administración y, en especial, para mejorar el ahorro neto y la capacidad inversora. La gestión presupuestaria de estos dos últimos años se está haciendo partiendo de la base del cumplimiento de los equilibrios presupuestarios y sin acudir a dividendos de sociedades municipales. Sin embargo, los datos que se desprenden de las últimas liquidaciones ponen de manifiesto el escaso ahorro neto y la inexistencia de remanente, aspectos que evidencian la situación del ayuntamiento. De hecho, si no se toman medidas de carácter restrictivo en gastos o de incremento en ingresos, podríamos volver a vernos en situaciones tan complicadas como la del 2015. En los últimos diez años, la situación económica del ayuntamiento se ha caracterizado por un estancamiento de los ingresos propios una importante dependencia de los ingresos provenientes de otras Administraciones, especialmente FOFEL, y un gasto fijo muy elevado. Esta situación difícilmente va a poder corregirse en unos pocos años, pero debemos adoptar un discurso y una práctica coherentes como institución en los años venideros. Hay que incrementar los ingresos propios por encima del gasto corriente. Hay que aumentar progresivamente la dotación de FOFEL hasta el 56% de los recursos disponibles para garantizar una financiación incondicionada suficiente para Vitoria-Gasteiz. Hay que solicitar una participación específica por capitalidad en los fondos forales, como ya tienen Bilbao y Donostia. Hay que contener el gasto corriente en unos niveles que no hipotequen la capacidad municipal para invertir en la ciudad. En este sentido, de cara a incrementar los ingresos municipales, les anuncio como ejemplo que vamos a poner en marcha un plan de explotación comercial eficiente de las actividades complementarias de la estación de autobuses, que permita obtener ingresos que cubran parte del coste de la misma. Esta explotación comercial permite ofrecer a sus clientes servicios y actividades complementarias que mejoran el uso de la estación. Además, pretendemos incrementar el uso del parking, como ya conocen, con algunas medidas ya recogidas en la propuesta de ordenanzas fiscales. Por otro lado, otra iniciativa que puede reportar ingresos es la comercialización directa de espacios publicitarios en la Videogall o en las pantallas de la estación de autobuses. En definitiva, lo que pretendemos es reducir ese gap existente entre el gasto que genera el mantenimiento de la estación y los ingresos que se obtienen con su explotación. El control del fraude fiscal es otro de los ámbitos donde queremos incidir en aras a incrementar los ingresos municipales. En 2016 aprobamos el Plan de Inspección de Tributos para los años 2016-2019. Dentro del mismo, quiero destacar hoy las actuaciones de revisión del Impuesto de Actividades Económicas. En los años 16 y 17 se han abierto 332 expedientes de inspección del IAE. Se han cerrado 146 y continúan tramitándose 186. En los expedientes ya cerrados, hemos recuperado 605.776 euros. En relación ya a la situación global del municipio, podemos afirmar que en estos dos años han mejorado de forma considerable las principales magnitudes de la actividad económica. A modo de ejemplo cito algunos indicadores. En mayo de 2017, que es el último mayo, que el último mes que con datos oficiales, había 16.975 personas en desempleo, 4.026 menos que en mayo de 2015. En este mismo periodo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en casi 6.000 personas, pasando de 110.000 a 116.000. Por lo tanto, hoy en Vitoria-Gasteiz hay 4.000 parados menos y 6.000 cotizantes más a la Seguridad Social que cuando entramos a gobernar. 4.000 parados menos y 6.000 cotizantes más. En 2016, el Producto Interior Bruto creció en Araba un 3,3%, cinco décimas más que en 2015. Y en nuestro caso, en el caso a la vez, el sector industrial ha sido el verdadero protagonista del crecimiento durante el ejercicio pasado. De hecho, el índice de producción industrial creció un 7,8% y aportó 1.500 nuevas afiliaciones a la seguridad social. Ez dut neure ginai, ere, dikere, bilakara aien positiboaren merezimendua, baina egia da, ala ere udala gainerako erakunde eta agente ekonomikoarekin batera, alegin handia ari dela egiten krisi ekonomikoa gainditu eta enplegu egonkorra sortzeko. Enpleguaren eta jarduera ekonomikoaren volumenen adierazlek, errukuperazio joera erakusten badute ere, bada prekaritate kontzeptuarekin zerikusia duten fenomeno oso negatiboi arreta eskaintzea eskatzen duen aldagairik ere. Ordainzarien bilakaera, kontratazioaren aldizkakotasuna, eta lanaldi partzialeko kontratuen igoera. Horra laneko prekaritateari harreta eskaintzea eskatzen diguten hiru adierazle. Horregatik, enplego duin eta egonkorra sortzea ekarriko duten estrategiak atibatzen jarraitu beharra daukagu. Elburu horrekin eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, eskualdeko enplego planak bultzatzen ari da udala. Azken, azkena barkatu 2,6 milioi euroko suskidurarekin. El taré Udal Laguncha queré la milla euroco valió Arequín, Aldi Bateraco contra Túak, veim Betico, Pero sin duda, la estrategia a medio plazo que puede garantizar la creación de empleo digno y estable en Vitoria Gasteiz pasa por el refuerzo de las políticas industriales. Lo he dicho más de una ocasión, el futuro de vitoria Gasteiz, el futuro de nuestra ciudad, dependerá en gran parte del futuro de nuestra industria. Vitoria-Gasteiz se modernizó gracias al desarrollo industrial de los años 60 y 70, que además de atraer a numerosas personas venidas de todo el Estado, también atrajo riqueza suficiente para confirmar la ciudad que hoy disfrutamos. Vitoria-Gasteiz es una ciudad de marcado carácter industrial. Dispone de alrededor de 1.500 hectáreas de suelo industrial repartidas en nueve polígonos. Un 32% del producto interior bruto de Álava procede de este sector un 32% y además el 26,1% del empleo local en Vitoria-Gasteiz está ubicado en la industria. La crisis económica que hemos padecido en los últimos años nos ha demostrado también que la industria es el sector que mejor aguanta sus embates. Es en la industria la que por sus convenios genera empleo de mayor calidad y la que provoca además un efecto dominó en el resto de sectores productivos. Por todo ello, les comunico que en las próximas semanas Aprobaremos en Junta de Gobierno Local el primer plan de apoyo a la industria local mediante la intervención en los polígonos industriales. El plan contempla los siguientes objetivos. El primero de ellos es rehabilitar y regenerar los espacios industriales para hacerlos más atractivos. De la misma manera que queremos una ciudad atractiva para los turistas, queremos unos polígonos industriales atractivos para las empresas. El segundo de los objetivos es reactivar el suelo industrial en desuso. Las áreas empresariales que existen en el municipio ocupan, como les he dicho aproximadamente, 1500 hectáreas, de las cuales el 34% no coge actividad empresarial, no coge actividad económica. Y al igual que con otros planes municipales estamos proponiendo, en este caso también no planteamos seguir consumiendo suelo para destinarlo en este caso a un uso industrial. Lo que pretendemos hacer es recuperar aquel espacio ya consolidado, ya construido, para ponerlo otra vez en valor. Y como digo, hay un 34% de la superficie que no acoge ningún tipo de actividad empresarial y es el momento de ponerlo en valor, de reactivarlo y de utilizarlo. Tanto aquel espacio que forma parte del patrimonio municipal como también de aquellas otras administraciones públicas, véase a la Agencia de Desarrollo, Esprilur parque tecnológico y también aquella superficie industrial consolidada, no utilizada, que está en manos privadas. El tercero de los objetivos es definir e identificar modelos de gestión eficaces para los polígonos industriales. Necesitamos, requerimos mecanismos y herramientas que nos permitan un funcionamiento más adecuado de las infraestructuras existentes y de los servicios necesarios para las empresas en ellos instalados. El cuarto objetivo. Es adaptar nuestros polígonos industriales a la nueva industria que viene, la industria 4.0. Y eso es lo que tenemos que hacer también: estar preparados para acoger a la nueva industria, la industria inteligente, la industria avanzada, la 4.0. Y nuestros polígonos deben ofrecer los servicios necesarios que requiere esta nueva industria. El quinto y último objetivo es convertir a Vitoria Gasteiz en la sede de la formación e investigación. En Industria 4.0. Colaborar con los agentes formativos con una larga trayectoria en Vitoria para que Vitoria Gasteiz sea un referente en materia de formación e investigación de grados y titulaciones relativas a la Industria 4.0. Se pretende la implantación en Vitoria Gasteiz de nuevos grados y titulaciones en la especialidad de la industria digital, como digo, para hacer de Vitoria un referente en la formación y en la investigación en la industria. La implantación de un nuevo grado en Ingeniería de la Automoción en la Universidad del País Vasco, única en el estado, y otro de la Universidad de Deusto en colaboración con Egibide, son mimbres más que suficientes para profundizar en este campo. Por otro lado, el turismo en Vitoria-Gasteiz está batiendo récord, tal y como se refleja en el último balance anual publicado por el Eustat. Esta tendencia positiva se debe a una importante promoción turística en torno a las señas de identidad del municipio, en torno a lo que somos y a un sector que es cada vez más profesional. En 2016 se ha incrementado la estancia media de turistas en nuestra ciudad un 5,9%, el grado de ocupación hotelera un 7% y el de las pernotaciones un 8,3%. Vitoria Gasteis cada vez es más atractiva para las personas que nos visitan. Economía Irán Corramantenseco, Berésico, Adugún, leen Sectoria. oso kontuan izan du udalak, udalerriko nekazaritzako elikagaien estrategia garatzeko orduan. Dagoeneko ia guztiz definitua dugu estrategia hori, eta aurrengo jabetetan, behin betiko onespena ematea aurre ikusten dugu. Eraikuntza beronera itzultzen ari da, igiezinen burbuiaren leherketaren ondoren. Hogeita abalgunetik, dakizuenez, eraikinak eraberritzeko laguntzan plan bat bultzatzen dugu urtero modu batean edo bestean lengoratzen laguntzen dio horrek sektoriari. Beharturik egokitu baita, eraikuntza berrietan baino, gehiago era berritzelanetan lanetan zentratzera. Bestalde, merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorek irureun enplegu berri sortu dituzte, eta euneko bata eta euneko bat koma bi gora urren ez urren, gizarte segurantzan afiliatuen kopuruek Bay Mercatarizaba Maya, Bay Mercatarizarén, Etaustalarizarén, Plan Estratégico A, Udalac, Bisectorio y Laguncheco Valía, Chendituen, Tresnak, dirá. No quiero pasar por alto la apuesta firme y clara por infraestructuras estratégicas para nuestra economía y desarrollo, como son el aeropuerto de Foronda o la plataforma multimodal de Húndiz. Hoy Foronda tiene más actividad que nunca y es fundamentalmente gracias al compromiso de las instituciones vascas, del Gobierno vasco de la Diputación Foral de Álava, del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y también de la Cámara de Comercio e Industria. Hoy Foronda despega y tiene más actividad que nunca, tanto en pasaje como en carga. Hoy, como digo, ofrece vuelos de pasajes a diferentes destinos, oferta que además se va a ir ampliando en los próximos meses. Un dato, solo en los primeros cinco meses de este ejercicio, de este año, han utilizado... Estas instalaciones, 8.449 personas viajeras más que en todo el año 2015. Por su parte, la actividad logística carguera sigue aumentando mes a mes con la incorporación de nuevas empresas como UPS o con la ampliación de las ya ubicadas en aeropuerto como DHL. Es necesario recuperar el H-24 y es necesario también dotarlo de otros servicios para que Foronda siga despegando. Vitoria siempre ha sido una encrucijada, siempre ha sido un cruce de caminos, desde los tiempos romanos, por aquí circulaba la denominada ITER 34, el camino de Antonino, pasando por la Edad Media, que fue ciudad aduanera, hasta los tiempos actuales. Forma parte, por tanto, de nuestra seña de identidad, de nuestro potencial que no podemos ni debemos desconocer ni olvidar. <laughs> Por nuestro municipio transcurren las principales vías norte-sur de conexión de la, de la península con Europa, el corredor atlántico, y también de conexión este-oeste-peninsular. Por eso es importante el desarrollo de infraestructuras estratégicas para la logística y para nuestras empresas, como es la plataforma multimodal de Jundiz. Un proyecto que incorporamos en nuestro plan de gobierno municipal y que acertadamente también, gracias a los acuerdos, se ha incorporado en los presupuestos generales del Estado para 2017. En resumen, y por no alargar más mi intervención en este segundo capítulo, en este reto que nos hemos eh, propuesto para alcanzar, eh, superar la crisis económica y generar empleo estable y de calidad, lo que les vengo a decir es que todos estos datos reflejan que Vitoria va bien y que va a ir mejor. Vitoria va bien y va a ir mejor más empleo, más afiliados a la Seguridad Social, más actividad económica, más industria, más comercio, más hostelería, más sector primario, en definitiva, más actividad económica. El tercer reto del plan para esta legislatura coincide con la necesidad de modernizar y mejorar Vitoria-Gasteiz, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. Este reto contempla cinco ejes estratégicos relacionados con la rehabilitación y el equilibrio entre barrios, la ciudad inteligente y verde, la transparencia y la participación, la ciudad educadora, cultural y euskaldun y la ciudad sostenible y saludable. Continuo. Kalitateari dagokionez, administrazio nekerrita dituen harremanak modernizatzeaz diardut. Gardenago egiteaz, parte hartzaileagoa arinagoa eta gertuagokoa. Partaida etxaren arloan agintaldi honetarako aurre ikusita ko jardueren ia euneko euna gauzatuta daude. Herritarren partaidetzaren udalplan berri bat dugu. Partaidetza organo berriak, kontzulten araudi bat. Loturari gabeko herritarren txanda udal batzetan. Gizarte kontxeioaren osaera berria. Eta egoki ...funzionatzen ari den aurrekontu parte hartzaileen programa bat. Hain zuzen ere, aurrekontu parte hartzailetan sartutako amairu proiektuetatik, sei dagoenako martxan daude. Martxan daude eta kontratatzeko prozesuan, naiz eta egia den, horien izaera kontuan izanik, urrengo ekitaldian bukatuko dela amairu proiektu hoiek gauzatzen. Gardentasunaren arloan, publizitate aktiboaren eta informazio publikorako sarbidearen eremuko bete beharraren euneko larogeita mairu betetzen ditu udalak. Maiatzean, aurkeztutako gardentasunari buruzko txostenean jasotzen denez. Gainera, nabarmendu nahi dut herritaren gardentasun kontxeioa, hankintaldi honetarako konpromisoa, martzan dagoela, eta udaletik lanean jarraitzen dela hainbat arlotan, ala nola, kontu ematea, kode etikoa, datu irekiak, Edo Servicio en a. Es importante la incorporación de las tecnologías a la gestión municipal y a los servicios que desde el Ayuntamiento se prestan al conjunto de la ciudadanía para hacer más ágil la relación administrativa. Uno de nuestros ejes estratégicos es hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad inteligente. En este sentido, les comunico que en los próximos meses aprobaremos el Plan Smart Gasteiz con tres ámbitos de actuación: la gestión excelente e inteligente la sostenibilidad urbana, infraestructuras y movilidad, y la cohesión social y el desarrollo humano y económico. Cada una de estas tres áreas llevará aparejada una serie de actuaciones que sin duda redundarán en la mejora de la relación del ayuntamiento con los administrados, con la ciudadanía, y también mejorarán la calidad de los servicios municipales ofrecidos. El empleo de las tecnologías es un aspecto fundamental para modernizar la relación con la ciudadanía. Pero en política, como en la vida, no nos podemos olvidar del factor humano. La política tiene que ser cercana y humana. Recordarán que al principio de legislatura puse en marcha una nueva vía de contacto directo con las y los gastistarras denominada el alcalde te escucha. Hoy, en el Ecuador de la misma, rindo cuentas del trabajo realizado hasta ahora. A fecha de 28 de junio, datos de ayer, son 782 los asuntos que me han llegado a través de diferentes vías. 713 de los mismos, el 91,2%, están gestionados y cerrados, quedando 69 asuntos tramitados y pendientes de finalización. Al inicio de mi andadura como alcalde dije que iba a estar en la calle con la ciudadanía, que me reuniría con los diferentes colectivos, empresas, asociaciones, personas a título individual. El contacto directo es fundamental para conocer el pulso de la calle y también para conocer las preocupaciones y demandas de la gente. Como saben, en el proyecto de ciudad, en la configuración de una ciudad inteligente, la vinculamos al objeto de profundizar en las políticas de sostenibilidad. Una frase solo para Garoña. Hay que cerrarla definitivamente, ya. Ya, definitivamente, y desmantelarla. Pero este año también celebramos el quinto aniversario de la Green Capital y nuestro compromiso sigue siendo igual de firme. Esta es la principal seña de identidad de Vitoria-Gasteiz y así somos percibidos en el exterior, como una ciudad referente en materia de sostenibilidad. Queremos que ese espíritu Green Capital siga vivo y por ello estamos diseñando una estrategia que dé continuidad a las políticas medioambientales aprovechando el quinto aniversario y de cara a los próximos cinco años. El proyecto Green Capital más 10 pretende seguir abordando este objetivo desde la triple dimensión de la sostenibilidad, la social, la económica y la medioambiental. Y de esta manera abordaremos una nueva agenda urbana de aquí a 2020 que sustituya, sustituya la Agenda 21 y que contemple diferentes acciones en ámbitos como la eficiencia energética, la consideración de la naturaleza y la biodiversidad, la movilidad sostenible o la estrategia agroalimentaria. Por lo tanto, un plan Green Capital más 10 para... Continuar y para que siga vivo el espíritu Green Capital. Durante el último año, la Casa de la DESA ha recuperado parte de las funciones que desarrolló durante la época en la que fue sede del Centro de Estudios Ambientales. Ha acogido a varias personas que están trabajando en planes de empleo asociados al estudio y la conservación del patrimonio natural. Muchas personas, por cierto, venidas de fuera, y no solo de fuera de otras provincias del Estado, sino también de Europa y del mundo. También a través de convenios se ha cedido espacios a asociaciones cuyo objetivo es el estudio, la conservación y la puesta en valor del patrimonio natural. Asimismo, se ha puesto en marcha el CEA Green Lab, una iniciativa que pretende trabajar sobre la ciudad y su entorno territorial como un laboratorio experimental donde estudiar e impulsar estrategias modélicas en relación con el desarrollo sostenible. Por eso, como digo, se han instalado en la casa siete personas becadas. Venidas de todas las partes para el desarrollo de estudios y proyectos en diversas materias relacionadas con la conservación y mejora del medio ambiente en el ámbito territorial del municipio de Vitoria-Gasteiz. Y queremos seguir dotándole de funcionalidad. Por eso, en estos momentos les informo de que la Casa de la Dehesa alberga una iniciativa de empleo verde, incipiente, sí, pero con vocación de permanencia que ofrece un servicio de préstamo de bicicleta, que además se constituye como punto de información para conocer y visitar en bici nuestro anillo verde. ¿Qué mejor que visitar en bicicleta nuestro anillo verde? Actualmente en este punto se puede alquilar una veintena de bicicletas, una cuarta parte de ellas eléctricas. Antes de pasar a otro de los ejes de este tercer reto municipal, querría hacer una mención al contrato de la limpieza de la ciudad. La problemática en torno a la gestión de este servicio no surge en esta legislatura, es muy anterior, pero eso no es óbice para que tengamos que intervenir. Desde el principio del nuevo contrato, que coincide prácticamente con el inicio de esta legislatura, fui meridianamente claro. Vamos a ser absolutamente escrupulosos y transparentes y exigentes en el cumplimiento del pliego de condiciones y también del contrato firmado. Y eso es lo que estamos haciendo, ser escrupulosos y transparentes en lo que respecta a la Administración. Y muy exigentes en lo que respecta a la UTE adjudicataria. Y vamos a seguir siéndolo. Vamos a seguir siéndolo. Voy a defender siempre el interés general de la ciudad, en todos los ámbitos, en todos los foros. Siempre defenderé a Vitoria. Siempre. No les quede ninguna duda. En relación al eje estratégico vinculado a la cultura, a la educación y al euskera, voy a destacar cinco proyectos. El primero de ellos es la elaboración del plan estratégico de cultura que es uno de los principales compromisos que adquirimos al principio del mandato y que era una exigencia también de los colectivos culturales locales, dotarnos de un plan en el que participemos todos. Bien, ese proceso participativo se puso en marcha a finales del mes de enero, con la puesta en marcha del Grupo Motor. Se han establecido tres líneas, que ustedes ya conocen, una directa, con los colectivos y la ciudadanía, otra interna, con entrevistas al personal municipal, y una tercera política, con representantes de los grupos municipales. se estima, si todo sigue el calendario previsto y si las tres líneas de trabajo siguen el calendario previsto, que el plan estratégico se presente a final de este año. Es decir, que a final de este año tengamos aprobado el plan estratégico de cultura. Bigarrena, cultura eratzen zentroa da. Ignacio aldekoa ikastetzean jartzeko asmoa duguna. Egokitzapen irigintzaren ereduari jarraituz. Sorkuntza fabriken paradigmari jarraituz definituta dago proiektuaren edukia. Alakoek, izan ere, espazio eskaintzen dute disiplina artistiko desberdinetako, entxegurako eta sorkuntzarako. Arte visualak, musika, antzerkia, arte dantza, zirkoa, literatura, ikus eta bar, beren proiektua garatzeko lehen bat behar duten kolektibo eta artistei begira batez ere. Nola nahi ere, planaren garapenean parte hartu duten kultur eta gizarte eragileak naiz partikularrek, eskatu dute, kultura plana estrategikoa bere osotasunean onartzen denean, definitu eta garatu dadila proiektu hori. Hirugarrena, Alberto Somer Museo Zentroaren proiektua da, zein goia eraikinaren goiko solairuan kokatu nahi baitugu, garai bateko gasolindegiaren trukea lortze dugunean. Laugarrena, Principal antzoki eraberritzeko asterlana da, zeinek eraikin hori eraberritzeko aukeren inguruko informazioa emango baitigu. Ekainean, egin dira lehenengo bizitaldiak principal antzokiko eta mantentze zerbitzuko naiz kultura zerbitzuko teknikariekin. Eraikinaren egoera fisikoa ebaluatzeko. Azpimarratu nahi dut, udal teknikariai gai horren inguruko kontzulta zabala egin zaien lehenengo aldia izan dela. Era berean, jakinarazten dizuet, Printzipal antzokia eraberritzeko asterlana, ustailean lehiaketara ateratzea aurre ikusten duela kultura zaiak. Azkenik, datozen egunetan jakingo dugu zein izango den gazteiz antzokia eskordeatzea azkibel jauregian etxadian jartzeko ideia lehiaketaren irabazlea. Gure irian Euskararen ezagutza eta arabilera bultzatzeko funtsezko proiektua da gazteiz antzokia. Bere ezaugarrien gatik, talde politikoen eta inplikatutako gizarte eragileen alik eta adostasunik handiena eskatzen duen proiektua da. Horregatik, talde, eta talde politiko eta talde euskaltzaleen eskariak oso kontuan hartzeko asmoa dudala jakinarazten dizuet. Artara, iriko pertsona eta koletibo askok aspalditik dugun ametz hori gauzatu al izateko. verás con tuan y vital de político, a que taba euskal taldec, proposa chendituen e carpenac. Mientras este gran sueño se hace realidad, tenemos que seguir ofreciendo soluciones a los colectivos de la euskal guincha que necesitan locales donde poder realizar su actividad. Es el caso de euskalzaindía. Y en coordinación con esta institución les informo que acabamos de cederles un espacio en la Plaza Simón Bolívar para que puedan realizar adecuadamente su actividad. Y esto pone de manifiesto también la necesidad de contar con un gasteiz anchoquia, de una Euskara Lenechea que también permita a los colectivos euskalchales y a instituciones como Euskalcha India tener un espacio físico donde poder desarrollar su actividad. No se olviden que somos la capital de Euskadi y que eso pasa además también porque seamos la capital de su cultura y de su lengua. La rehabilitación y el equilibrio entre barrios es otro de los compromisos de legislatura recogidos en el reto por modernizar y mejorar la ciudad. Quiero destacar cuatro actuaciones que hemos puesto en marcha durante esta legislatura en materia de regeneración de espacios públicos y rehabilitación de viviendas y edificios para, los equilibrios, para el equilibrio entre barrios. La primera a la que quiero hacer referencia es al proyecto Smarten City de rehabilitación del barrio de Coronación. Como saben, es un proyecto que abarca hasta 1.300 viviendas del barrio. Un proyecto hasta ahora desconocido, nunca conocido, tantas viviendas como las que están concernidas en este proyecto, que tiene como objeto la rehabilitación de la vivienda en clave de eficiencia energética, recuperación de espacio público y empleo de las TIC. El presupuesto total de intervención asciende a los 30 millones de euros, de los cuales 11 en este caso aporta la Unión Europea. Estamos ante una magnífica oportunidad para el barrio de Coronación, pero es más, estamos ante una magnífica oportunidad para Vitoria-Gasteiz, para el barrio de Coronación y para el resto de barrios de oro porque estoy convencido de que el proyecto de rehabilitación de Coronación marcará la senda a seguir en el resto de proyectos de rehabilitación de los barrios de oro de los barrios de toda vida de Vitoria-Gasteiz. No obstante, es cierto, requiere del concurso del vecindario. Requiere del concurso del vecindario. Desde el Ayuntamiento hemos impulsado numerosas iniciativas en torno a este proyecto. Hemos reservado, junto con Gobierno Vasco, un fondo de garantía para las familias con menos recursos. Hemos iniciado la tramitación del plan especial que permita albergar las novedades que aporta este plan de rehabilitación, que dé cabida a las actuaciones previstas. Hemos identificado, tras un proceso participativo con los vecinos concernidos, aquellos puntos del espacio público que vamos a mejorar con presupuesto municipal. Hemos concretado con el resto de agentes concernidos el sistema de la red de calor del barrio. Quizás este es el aspecto que más eh, inquietudes genera. Y recientemente hemos aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales que incluye bonificaciones de hasta el 50% en el IBI y de hasta el 50% en el ICIO para aquellas viviendas sujetas a planes de rehabilitación como el de coronación. Hemos iniciado nuevas sesiones de contacto y comunicación con las y los residentes para ofrecerles información a un detalle desconocido hasta el momento. Y yo estoy convencido y se lo digo de verdad, señores concejales y concejalas, que en el momento en que los vecinos y vecinas conozcan en detalle el proyecto, el número de comunidades y viviendas que se van a adherir al mismo va a ser muy elevado. Las y los vecinos del barrio de Conación deben saber que, precisamente porque es un proyecto novedoso en Euskadi, sí, pero contrastado en Europa, contrastado en Europa están recibiendo una de las mayores subvenciones jamás imaginada en un proyecto de rehabilitación. Es una oportunidad que no se le puede escapar ni al barrio ni a la ciudad. Y desde luego que desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro mano para que sea un éxito, teniendo en cuenta que siempre va a requerir del concurso del vecindario. La segunda de las actuaciones que quiero destacar es el plan de ayudas a la rehabilitación de viviendas antiguas en los barrios de la ciudad, gestionado desde la Sociedad Municipal en Sánchez 21. Entre mayo del 16 y mayo del 17, que es el último año que abarca el último plan de ayudas a la rehabilitación, este ayuntamiento ha destinado 2,1 millones de euros, bien a la rehabilitación en clave de eficiencia energética de los edificios, bien a la mejora de la accesibilidad de los mismos. En total se han beneficiado 5.707 viviendas. Estamos haciendo un buen trabajo, de verdad. Les digo que estamos haciendo un buen trabajo todos los grupos políticos desde Ensanche 21 con estas ayudas a la rehabilitación. Las subvenciones concedidas en este tiempo han supuesto la realización de obras, fíjense, por valor de 20.453.000 euros. Esto es un efecto multiplicador por 10. Una ayuda de 2,1 millones de euros tiene un efecto en el mercado de la rehabilitación de 20,4 millones de euros. Además, el retorno de la inversión a las administraciones públicas en general. Es muy considerable ya que el IVA generado sobre los honorarios supera los dos millones de euros, exactamente dos millones ciento cincuenta y dos mil novecientos setenta y dos con diecinueve euros, y el importe de las licencias ingresadas en el ayuntamiento asciende a más de trescientos mil euros. Es preciso considerar también el impacto que este tipo de medidas para ayuda a la rehabilitación de viviendas antiguas en los barrios de toda la vida tienen en el mercado de trabajo. Teniendo en cuenta que la rehabilitación de viviendas crea aproximadamente entre 8 y 14 empleos directos y entre 6 y 8 indirectos por cada millón de euros, si hacemos un cálculo siempre desde el límite inferior, el Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas ha permitido crear durante este periodo al menos 285 puestos de trabajo, que sumados a los 450 que al menos creó el anterior plan, superan... Los 700 en estos dos años de legislatura. Y esta es la senda que debemos seguir continuando y trabajando desde Ensanche 21, razón por la cual, entre todos los grupos políticos, aprobamos recientemente la nueva convocatoria de ayudas. El tercero de los proyectos que quiero destacar es el Master Plan Centro: un plan para la regeneración, rehabilitación y reactivación del centro urbano. Todas las formaciones políticas que conformamos esta corporación yo creo que compartimos más o menos el diagnóstico en el centro urbano y que también ese diagnóstico concluye con una relativa desertización social y comercial del mismo. Por esta razón y partiendo también del paradigma del urbanismo adaptativo, es decir, aprovechar lo ya existente y adaptarlo a los nuevos usos, hemos propuesto una veintena de actuaciones que ya conocen y que espero cuenten con su apoyo. La ciudadanía no puede esperar sin edie a que los grupos políticos nos pongamos de acuerdo para afrontar con garantías los retos de la ciudad. La ciudad no se merece el desacuerdo político por el desacuerdo. No nos lo merecemos los vitorianos. Vitoria está a punto de experimentar una de sus mayores metamorfosis, una de sus mayores metamorfosis con la llegada de la alta velocidad y el soterramiento del corredor ferroviario y de la estación de tren, y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar preparado. No podemos condenar a nuestra ciudad a una configuración urbana obsoleta y poco atractiva. Insisto, la ciudad no se lo merece. Las y los gastistarras no nos lo merecemos. Por eso les pido que participen, que hagan sus aportaciones, que realicen un ejercicio de responsabilidad y que apoyen un proyecto que, sobre todo y en definitiva, es un proyecto de interés general. La cuarta intervención que quiero destacar hace referencia a las inversiones que este Ayuntamiento ha puesto en marcha para regenerar y mejorar nuestro espacio público, nuestras calles y plazas. Todavía no se ha trasladado su efecto a las calles, eso es cierto, pero lo va a hacer en breve y además lo va a hacer de golpe. Por lo tanto, ya me adelanto a pedir a la ciudadanía un poco de paciencia, un poco de comprensión por eh, las molestias que pueden generar las obras en el espacio público. La aprobación del presupuesto 2017... ...ha permitido impulsar a fecha de hoy... ...hasta 15 obras... ...la Plaza de San Antón... ...la Plaza de Yodio... ...la calle Beato Tomás de Zumárraga... ...la calle San Ignacio de Loyola... ...el proyecto Bosemparancha... ...para la reforma de las plazas Santa Bárbara... ...Lendacar y Leizaola... Calle Postas y el parking subterráneo de Santa Bárbara, la reforma de la Plaza de la Constitución, el proyecto Parkour en la los huertos urbanos en la Coavizcarra, una zona de perros para Zabalgana, los juegos infantiles de Borimbizcarra y El Jalde, el parking en Silo de Arana, las obras del parking del Palacio de Europa, el campo de fútbol del Acua 03, por cierto, campos deportivos que llevaban años, años esperando las obras de mantenimiento y mejora la regulación del itinerario ciclista en la calle Honduras, la extensión del tranvía a San Cristóbal, a Durza y la Universidad. En este punto quiero hacer una mención especial a, los, a las inversiones en los nuevos barrios de Salburúa y Zabalgana. A fecha de hoy se ha recepcionado ya la obra del Centro Cívico de Zabalgana y se está procediendo a su equipación y a la instalación del mobiliario. Por otro lado, ya está operativa desde hace unos meses la pasarela que une la REIN con el resto de Salburúa. Pero a mayor abundamiento no me quiero olvidar de varias inversiones que son fundamentales para las y los vecinos de Salburúa y Zabalgana, para sus familias y especialmente para aquellas familias con hijos e hijas. Me refiero a los centros educativos. La obra de construcción del Instituto de Secundaria de Zabalgana sigue su curso y se prevé que se finalice para marzo-abril del 2018. Por otro lado, tras poder desbloquear la reparcelación en el ayuntamiento, el Gobierno vasco ha podido sacar ya a licitación ya la obra del Colegio Recabarri en Salburúa. Y en breve les informo que licitará el proyecto constructivo para el CEP Aldayalde en Zabalgana. Proyectos todos ellos que mejoran la calidad de vida, no solo de la ciudad en general, sino especialmente de aquellas familias que viven en Salburúa y en Zabalgana. Porque al final tenemos que tener en cuenta que mejorar la calidad de vida, el bienestar de la ciudadanía, es el principal objetivo que debe perseguir la política, y en este caso, la política municipal. En los próximos meses seguiremos impulsando nuevas inversiones en todos los barrios. Señores concejales y concejalas, Vitoria-Gasteiz está en marcha. Ha cogido velocidad de crucero. La ciudad va bien y va a ir mejor en lo que resta de legislatura. Muy gortasun iraunkor osangarriaren aldeko apustuak eratzen duen agintaldiko hirugarren erronka honen azken ardatz estrategikoa. Arro sentigaiteske ikusten dugularik irian egiten diren Juan Etorrien bieren oinez edo bizikletaz egiten direla. Hau da, modu aktibo eta osasungarrian. Munduko tamaina ertaineko hiri gutxitan esan lezakete beste horren beste. Bizikletaren erabilera bultzatu eta oinezkoen joan etorriak sustatzeaz gain, hirian barrena mugitzeko ibilgailu pribatua erabili biharrik ez izatea ekarriko duen garraio publiko eraginkorra eskaintzea da gure lehentasuna. Handia da erronka bai, eta urte askoko alegin askatzen du, baina egingarria da, eta egingarria baldin bada goaz aurrera. Tubizak eskaintzen duen irigarraioa zorioneko dago, lehenik eta behin hilabetez hilabete erabiltzaileen errekorra gainditzen duelako, eta bigarrenik, sortzi urteren buruan flotako amar autobus artikulatu berritu ditugulako. Zaharkitua zegoen flota, erabilerak oso zigortua, bitartean amabi beste autobus dugu. En este punto quiero centrarme en dos proyectos de movilidad sostenible estratégicos para Vitoria. Uno es la extensión del tranvía. Acabo de mencionar brevemente que ya está en fase de licitación la extensión del tranvía a los barrios de San Cristóbal, de Adurza y también la, al campus universitario. Un proyecto que contempla la construcción de cuatro nuevas paradas en Florida, Las Trianas, Egoalde y Universidad, que dará servicio a unos 20.000 vecinos y vecinas que viven en Adurza, que viven en San Cristóbal y que acuden a diario al campus universitario. Les comunico, una vez de que esta obra ya está, eh, le, ya está lanzada, les comunico que ahora estamos volcados con el Gobierno vasco en la segunda fase de la extensión del tranvía, y es la extensión del tranvía hasta el barrio de Salburúa. El estudio informativo ya está realizado y viene a decir que contempla un trazado con una longitud de 1.960 metros y cuatro paradas desde Florida, que será la nueva parada que surja con la extensión del tranvía hacia el sur. Desde Florida tendrá cuatro paradas, una en Santa Lucía, otra en el centro cívico Salburúa, otra en Nicosia y otra en la Plaza de la Unión una subestación adicional para la atracción eléctrica y unas frecuencias propuestas de explotación de 7 minutos y medio en tramo común y 15 minutos en ramales. La prolongación del tranvía se extiende, por tanto, a la zona de Judimendi, Santa Lucía y Salburúa, que tiene unos 27.700 residentes en la actualidad y que se espera llegue a tener 37.000. La inversión estimada es de 20,7 millones de euros masiva y las obras del tranvía Salburúa se licitarán en 2018. Un paso importante, por tanto, para hacer de Vitoria Gasteiz una ciudad con una movilidad sostenible. La extensión del tranvía al sur ya está lanzada y en el 2018 se licitarán las obras de extensión del tranvía al barrio de Salburúa. No me olvido de Sabalgana, porque, como saben ustedes, simultáneamente estamos trabajando con las y los vecinos de Sabalgana para definir el estudio informativo eh, que permita también extender el tranvía hasta este barrio. Es cierto que sus obras ya se dejarán para la próxima legislatura, pero no es menos cierto que, tal y como nos comprometimos al principio de esta, dejaremos definido su eh, proyecto. El segundo de los proyectos estratégicos para la movilidad sostenible en nuestra ciudad, ya lo conocen, es la implantación del bus eléctrico inteligente, la transformación de la línea periférica en autobús eléctrico e inteligente. En este momento se están realizando los siguientes proyectos y estudios: proyecto de urbanización, proyecto de paradas. Proyecto de energía. Proyecto de diseño de venta y cancelación de títulos de transporte en paradas. Proyecto de señalización. Proyecto de comunicaciones. Análisis de alternativas de carga eléctrica. Y estudio de las tecnologías y gestión de flotas intermodo transporte. El próximo día, 17 de julio, está previsto que nos reunamos la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito por las tres instituciones, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento. En octubre de 2017 está previsto que concluyan estos proyectos y con ello preparemos ya el pliego de condiciones técnicas y administrativas para la licitación del sistema de bus eléctrico inteligente, que prevemos lanzar también en 2018. La ciudad está en marcha. La ciudad va bien y va a ir mejor. Y en este caso, la ciudad también va a incorporar nuevos sistemas de transporte público de alta calidad, eficaz eficientes, sostenibles y también respetuosos con un pacto, con un pacto que cumplimos, que vamos a cumplir y que es el pacto de lucha contra el cambio climático, el acuerdo de París. Estos son algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha y que vamos a seguir poniendo en marcha a lo largo de la legislatura, conforme a el plan estratégico que les presenté en octubre de 2015. Pero y voy terminando, hay un segundo capítulo en mi intervención de hoy, hay nuevos retos para la ciudad conectada. Y esta es una reflexión que les traslado no solo de aquí al final de la legislatura, sino que va más allá. Vas, va más allá y va a un horizonte medio de la próxima década, especialmente cuando en Vitoria Gasteiz eh, estemos conectados con la alta velocidad y el soterramiento del corredor ferroviario y de la estación sea una realidad. Lo decía en referencia al Masterplan Centro. Vitoria Gasteiz, con la llegada de la alta velocidad y del soterramiento del corredor ferroviario y de su estación, va a experimentar una transformación sin parangón, un cambio sin parangón, y tenemos que estar preparados para ello. Nuestra ciudad no solo va a experimentar un cambio en la configuración espacial urbana con la liberación de los terrenos que ahora ocupan las vías y la estación de tren, sino que también va a experimentar una importante transformación social y económica por cuanto que la alta velocidad nos va a conectar al resto del Estado y a Europa. Tenemos que estar preparados para la llegada del soterramiento, que alterará la configuración espacial de la ciudad, y preparados también para la llegada de la alta velocidad, lo que permitirá conectarnos a ciudades como Bilbao, como Donostia o como Pamplona Iruña en apenas 30 minutos, o a Madrid en apenas dos horas de viaje. Cualquier persona residente en estas ciudades puede decidir en un mismo día venir a comer a Vitoria, venir a pasear por el Anillo Verde, venir a conocer nuestro casco medieval, nuestra Catedral Santa María, o por qué no poder disfrutar de un concierto en el Iradier Arena. Tenemos que estar preparados para ello. La alta velocidad traerá consigo además una revolución en la logística y el tránsito de mercancías desde cualquier punto. Vitoria-Gasteiz va a ser una ciudad conectada, conectada como digo a Europa y tenemos que aprovechar ese potencial. Esta, como digo, es una visión que va más allá de esta legislatura y que sitúa el horizonte en el año aproximadamente 2025 cuando esté a pleno rendimiento en la alta velocidad. Pero el futuro comienza ahora. El futuro comienza ahora y tenemos que estar preparados para intervenir desde ya en nuestra ciudad. Vitoria Gasteiz tiene que ser una ciudad conectada. Ahora es el momento de dar un salto cualitativo en la mejora de la movilidad urbana. La movilidad es sinónimo de calidad de vida, de oportunidades de futuro, de empleo y de cohesión social. Y la llegada de la alta velocidad es una oportunidad única para Vitoria Gasteiz y tenemos que estar preparados. Vitoria Gasteiz tiene que ser una ciudad conectada, sí, conectada hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro para acercar nuestros barrios entre sí, nuestros barrios con el centro, con nuestros polígonos industriales, con el parque tecnológico, mediante el desarrollo de un sistema de transporte público eficaz, eficiente y sostenible, respetuoso con nuestro medio ambiente. Estamos por el buen camino, vamos bien, vamos por el buen camino. La extensión del tranvía o la implantación del bus eléctrico inteligente son dos buenos ejemplos para conectar hacia adentro la ciudad. Pero también tiene que estar conectada hacia afuera, conectada con Europa y el mundo, mediante el tren de alta velocidad, mediante la plataforma logística de Jundiz y también mediante el aeropuerto de Foronda. Vitoria Gasteiz tiene que ser la puerta de entrada a Euskadi. Por eso es muy importante que la alta velocidad no solo sea para pasajeros, sino también para mercancías. Tiene que hacer compatible el tránsito de pasajeros con el tránsito de mercancías. Es buena noticia que los proyectos ferroviarios de provincias o comunidades colindantes, se desarrollen y se realicen de forma simultánea a la Y vasca. Pero no es menos importante que todos esos proyectos contemplen compatibilizar el tránsito de pasajeros con el de mercancías y, sobre todo, conecten la alta velocidad con la plataforma logística de Jundiz o también, por qué no, con Arasur. Vitoria-Gasteiz tiene que convertirse, por tanto, en una ciudad conectada hacia adentro y hacia afuera, pero también aprovechando la alta velocidad en un hub industrial y logístico, nuestra ciudad tiene que conformar en los próximos años en torno a la plataforma multimodal de Hundiz un hub industrial y logístico, porque es el valor añadido que tenemos. Lo decía desde el principio es nuestra seña de identidad empresarial, la industria, la logística, por nuestra posición geográfica y, por lo tanto, no debemos de perder ese punto de vista. Hemos sido, somos y debemos seguir siendo una ciudad industrial que genera valor añadido y que es capaz de atraer y retraer y retener barcatu talento atraer y retener talento con el desarrollo de la industria 4.0, en nuestros polígonos industriales y en nuestros centros de formación e investigación. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una ciudad estratégicamente ubicada en el sector de la logística y tenemos que aprovechar el posicionamiento de nuestra ciudad en el sector de la automoción con dos grandes empresas que son referentes a nivel mundial. La automoción junto a la logística son dos sectores con un enorme potencial de futuro que no podemos... Desaprovechar. Fíjense, recientemente voy terminando. La Comisión Europea incluso ha dado el visto bueno a una serie de subvenciones para ir potenciando y fomentando el corredor atlántico. Que una, atención, que una, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea, Vitoria Gastéis, París. Victoria Gastéis, París. Y por lo tanto, como digo, es muy importante que también Vitoria gasteiz esté preparada, que tenga esa plataforma multimodal en Jundiz y que la Y vasca, como digo, nos conecte no solo al resto del Estado, sino que nos conecte a Europa. Es cierto que la llegada de alta velocidad no es lo es todo. Es muy importante, pero no lo es todo, porque Vitoria Gasteiz no puede dejar en segundo plano lo que siempre ha sido también. Una ciudad sostenible, una ciudad amable, una ciudad donde hay calidad de vida, una ciudad verde. Nuestra ciudad siempre se ha volcado con sus habitantes. Siempre nos hemos volcado con las personas que aquí vivimos. Y lo tenemos que seguir haciendo. La calidad de vida, el equilibrio entre barrios, servicios públicos de calidad, la protección de nuestro entorno rural y natural, nuestro anillo verde, nuestros montes de Vitoria, nuestros humedales, conforman también esa seña e identidad de Gasteiz. Abordamos un nuevo reto adquirido en la Cumbre de París, lo decía antes, y ese reto lo queremos cumplir para luchar contra el cambio climático, para alinear a nuestra ciudad con los objetivos de desarrollo sostenible y también de la Agenda 2030, con iniciativas… Que contribuyan a seguir haciendo de Vitoria Gasteiz una ciudad referente en materia de sostenibilidad. Finalmente, Vitoria Gasteiz tiene que ser una ciudad que inspire orgullo a sus habitantes, con proyectos únicos en Euskadi de referencia internacional. Esta es la ciudad del futuro que tenemos que ir trabajando desde ahora. Esta es la ciudad del futuro que tenemos que ir trabajando desde ahora. Urrengo a Marcadaren herdialdera, había tren eta trenbidearen lurpera, tséartuco, dituen, Gasteiz o rec. barroaldera naiz kanpoaldera konektatutako iria izan behar du. Lau.0 industriarentzako industriaren zako eta logistikarako iria. Iri iraunkorra, iri kalitatea eskaintzen duena. Azken batean, bertan bizigaren eta maite dugun hoi, arro sentiaraziko digun iria. La Vitoria Gasteiz, que reciba el tren de alta velocidad y el soterramiento de su corredor ferroviario en la mitad de la próxima década, debe ser, por tanto, Una ciudad conectada hacia adentro y hacia afuera. Una ciudad para la industria 4.0 y para la logística. Una ciudad sostenible y con calidad de vida. Y, en definitiva, una ciudad que inspire orgullo a todas las personas que la vivimos y la queremos. Muchas gracias por su atención y se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana.